Buenas tardes, sentaos y descubiertos, por favor. Vamos a dar comienzo al acto de entrega de diplomas en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid en este auditorio del Campus Sur. En primer lugar, presento a los componentes de la mesa, empezando por el director de la escuela, profesor Amador Miguel González Crespo, presidente del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid, don Julio Laje González, el vicerrector de Estrategia y Ordenación Académica de la UPM, profesor don Fernando Vela, el operador de control central de Televisión Española y profesor en el Instituto de Radio y Televisión Española, don Roberto Bueno Klein, doña María Pilar Ochoa Pérez, subdirectora de Ordenación Académica de la Escuela, y don Francisco Aznar, subdirector de Asuntos Económicos e Infraestructuras también de la Escuela. Se va a proceder, para comenzar, a la impartición de la conferencia El principio de un maravilloso camino, a cargo de don Roberto Bueno Klein, operador de control central de Televisión Española y profesor en el Instituto de Radio y Televisión Española y antiguo egresado de la escuela. Por favor. Creo que desde la...
del atril, ¿no? Nos sentamos aquí. Hola. Buenas tardes a todos y a todas. Y enhorabuena por haber llegado hasta aquí. No he consultado últimamente las estadísticas acerca de la cantidad de alumnos que luego se incorporan al mercado laboral, porque las últimas veces que las estuve mirando ya era prácticamente un alto porcentaje. Entonces, no os voy a hablar mucho de la incorporación al mercado laboral porque creo que no va a ser un problema para vosotros. Me gustaría hablaros, sin embargo, de otros asuntos que en estos años de la vida he ido aprendiendo y que me gustaría compartir con vosotros en estos 15 minutos que voy a dedicarle. Lo he llamado felicidad y éxito personal, aunque luego encauzaré con el principio el camino. Pero lo que me gustaría contaros es la experiencia profesional de una persona que ha llegado a ser feliz. Y es que hoy en día, tal como está el mundo, ser feliz no es algo fácil. Las claves que he encontrado yo para el éxito personal son el compromiso, la constancia, la automotivación y el esfuerzo. Todas las personas que he conocido a lo largo de mi vida que han llegado a tener éxito personal, y por éxito personal no me refiero a atesorar dinero o atesorar poder, sino a ser felices con su propia persona, tenían estas características. En cuanto al compromiso, es difícil encontrar hoy en día gente que se comprometa a hacer cosas. El compromiso es comprometerte con otras personas a que vas a llegar a hacer algo, independientemente de lo que suceda. Y eso requiere un esfuerzo que no todo el mundo está dedicado o que no están preparados para ejercer. Por eso el compromiso y el esfuerzo van de la mano. También es necesaria la constancia, que vosotros y vosotras conocéis en primera persona porque para sacarse esta carrera habéis tenido que tener muchísima constancia y muchísimo esfuerzo. Y por supuesto la automotivación. No hay cosa que más valore en otras personas que la capacidad de automotivarse. Cuando las cosas van mal, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las cosas no salen como uno quiere, hay que tener capacidad de automotivarse. Esa es la diferencia entre la gente que llega a algo o la gente que se quedan en la línea del resto de los mortales. Según la pirámide de Maslow, que supongo que más de uno y más de una conoceréis, en la cúspide, justo cuando ya hemos rebasado lo que son las necesidades básicas, cuando ya hemos cubierto todas esas necesidades y vamos avanzando en la pirámide, llegamos a lo que es la cúspide en la que Maslow dijo que la felicidad se alcanzaba cuando nos realizábamos como personas. Yo actualmente me siento realizado como persona. Y como decía antes, no soy una persona que ostente ni mucho dinero ni ostento mucho poder, sino que simplemente he llegado hasta donde yo quería, con mucho trabajo y mucho esfuerzo. La felicidad, por tanto, yo diría que es igual a la autorrealización personal de cada persona que está en este auditorio. Mi charla originalmente se iba a llamar El principio del camino, pero me ha parecido interesante también comentaros estas cosas, puesto que me llevó muchísimos años llegar a aprender todo esto. A lo largo de mis días en mi vida, no todos los días han sido un sol radiante. He tenido también días grises, pero siempre detrás de los días grises sabía que iba a salir de nuevo el sol. Lo único era esperar a que volviese a salir el sol. Una de las cosas que más me ayudó a desarrollar mi yo como persona y como profesional es jamás haber dejado de aprender.
Os habéis pasado unos cuantos años aquí estudiando y a lo largo de mi pasado profesional he encontrado gente que directamente han pensado que una vez que se terminaba la universidad ya no necesitaban seguir estudiando, ya lo sabían todo. Creo que esto es un error. Es un error por dos razones. La primera es porque actualmente lleváis un ritmo de estudio y de aprendizaje bastante alto, con lo cual os podéis dedicar a la investigación, que no os va a resultar muy difícil. Otra cosa es la gente que decide parar y a los años retomarlo. Eso cuesta más. Es como cualquier deporte. Estudiar es un deporte en sí. Cuanto más lo dejas, más te cuesta. Por eso yo os animo que no dejéis de estudiar. En la universidad hemos tenido muy buenos profesores. Hemos tenido un plan docente fabuloso. Y sería una pena ahora que lo dejásemos aquí. Es cierto que en la universidad existen ciertas limitaciones. Existen limitaciones de tiempo. No se pueden cubrir todos los aspectos que les gustaría a los profesores. Los alumnos tampoco pueden absorber tantos conocimientos en tan poco tiempo. Pero tenéis toda una vida por delante. Para cada uno de vosotros y vosotras que decida seguir aprendiendo, se pueden dedicar bien a la docencia o bien a la investigación. Aprender es crecer. Y crecer como personas nos lleva a realizarnos, a lo que comentaba Maslow. Por tercera vez, no es cuestión de dinero o de poder. La gente más feliz del mundo no es gente que tiene mucho dinero, mucho poder. Es gente que tiene una buena determinación de sí mismos. Es gente que se han realizado como personas. Y yo, en mi caso, llegué a realizarme como persona porque he seguido aprendiendo después de la universidad. Por último, me gustaría que tras estos minutos mis palabras no cayesen en vano y me gustaría en un futuro poder encontraros a vosotros y a vosotras, al menos a algunos o algunas, en la parte docente o en la parte de investigación. Creo que en este país necesitamos muchos más docentes de los que tenemos, docentes comprometidos, docentes con vocación, docentes que amen a sus alumnos. Necesitamos muchos investigadores. Necesitamos muchos investigadores para seguir avanzando como sociedad, para seguir siendo competitivos y para, al fin y al cabo, poder aplicar de una forma práctica todo lo que estos años habéis aprendido. Creo que si de este pequeño discurso os habéis quedado con 4 o 5 ideas y las lleváis a la práctica, ya sea en vuestro ámbito laboral o en vuestro ámbito personal, vais a ser bastante felices. Y nada, poco más que deciros que enhorabuena y que esto solo es el principio del camino. Muchas gracias. Se va a proceder a continuación a la entrega de diplomas de los egresados de la 10ª promoción de las titulaciones de grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones, grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, grado en Ingeniería Telemática y grado en Ingeniería de Sonido e Imagen, y la 2ª promoción del doble grado en Ingeniería de Electrónica de Comunicaciones e Ingeniería Telemática, todo del curso académico 2021-2022. Tiene la palabra el señor secretario académico de la escuela, profesor don José Antonio Sánchez Fernández, que irá procediendo al llamamiento. Adelante. Muchas gracias, rector magnífico. Entrega de diplomas que acreditan la finalización de los estudios de grado de la 10ª promoción correspondientes al curso académico 2021-22 de las titulaciones de grado de la escuela. Doña Laura Álvaro Gil, doña Noemí Amorós Spooner, doña María Arenas Robles, don Enrique Arias López, don Rainer Alexandro Barba Prieto,
don Javier Bartolomé Viejo, don Pedro Benedicto Serrano. Se nos ha olvidado de los... Don Víctor Bernardos González, don Eduardo Rodrigo Botija Santa María, don Jorge Cabañas Pérez, doña María Castillo Moral, don Pedro Luis Cebrián Castel, don Guillermo Cervantes Frutos, don Guillermo Cortés Orellana. Don Diego Coruña Piña, don Andrés Crespo Jaén, don Andrés David Cuzco López, don Lucantón de la Peña Pose, don Javier Díaz Revilla, doña Laura Fernández Fuentenebro, don Adrián Fraile Hidalgo. Don David García Estudillo, don Sergio García López, don Álvaro García Serrano Castillo, don Jorge Garzón Jiménez, don Carlos Grijal Buriel, don Marco Vladimir Guarachi Plaz Apaza, doña Laura Marcela Henao Rivera. Doña Laura Hernández Cubo, don Ricardo Holcamp Álvarez, don Víctor Íñiguez Manzanero, doña María de los Ángeles López Fernández, don David López Gracia, don Julián Alejandro Malagón Espinel, doña Marina Martín Moreno. Don Eduardo Martín Ríos, don Adrián Monterrubio Martín, doña María Moragreaga Langton, don Iván Mollons Rodríguez, don Alejandro Naranjo Martín, don Álvaro Palencia Gil, don Daniel Pérez Navarro. Doña Sara Pérez Rodríguez, don Javier Ramírez Ruiz, don Pablo Rodríguez Martínez, don Javier Roig Juárez, don Miguel Rubio Gallego, don Moritz Juan Sánchez Ror.
don David Sánchez Heredero Martínez, don Fernando Sanz García, doña Soraya Sanz Ordóñez, don Yunes Subjane, don Jairo Tarro Guerrero, don Miguel Ángel Balbuena Bueno, don Adrián Vázquez Chávez. Por último, don Xian Shou Sang, doña María del Carmen Zurrón López. Muchas gracias. A continuación se va a proceder a la entrega de diplomas a los egresados de las titulaciones de másteres universitarios del curso académico 2021-2022. Y de nuevo tiene la palabra el señor secretario académico de la escuela, por favor. Gracias, rector. Entrega de diplomas a los egresados de la undécima promoción del máster universitario en Ingeniería de Sistemas y Servicios para la Sociedad e Información, de la quinta promoción del Máster Universitario en Ingeniería Acústica y de la cuarta promoción del Máster Universitario en Internet de las Cosas, correspondientes al curso académico 2021-2022. Don Slater Angulo Chavarría, don Víctor Aranda López, don Arturo Herrera Carmena, don Alejandro Martínez de Ternero Ruiz y don Ricardo Nicoliquia. Premio Javier Hernández Bermejo al mejor rendimiento académico de primer curso durante el curso 2021-22 a doña Cristina González Corcovado. Premio al Colegio Malvar en reconocimiento a su excelente labor formativa acreditada por la obtención del premio al mejor rendimiento académico de primer curso en el curso 2021-22 por doña Cristina González Corcovado. Recogen el premio los profesores don Carlos Cuena, doña Sara Fernández y doña Esther García, profesores de secundaria del citado Colegio Malvar. Premio al mejor expediente de primer curso durante el curso académico 2021-2022 a doña Rocío Herruzo Barroso.
Premio al Instituto de Educación Secundaria Rodríguez Moñiño, en reconocimiento a su excelente labor formativa, acreditada por la obtención del premio al mejor expediente primer curso por doña Rocío Herruzo Barroso. Recoge el premio doña María Belén Barroso Carbajo, directora del Instituto de Educación Secundaria Rodríguez Moñiño. Premios a los mejores expedientes de la 10ª promoción en cada una de las titulaciones de grado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación, otorgados por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación. Hace entrega de los premios don Epifanio Martín Teijón, vicesecretario del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación. Por el grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones, a don Luca Antón de la Peña Pose. Por el grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, a doña María de los Ángeles López Fernández. Por el grado en Ingeniería de Sonido e Imagen, a don Javier Díez Revilla. Y por el grado en Ingeniería Telemática, a doña María Castillo Moral. Premio al mejor expediente de grado del curso académico 2021-2022, otorgado por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación, a don Javier Díez Revilla. Premio al mejor expediente de la 4ª promoción del máster en Internet de las Cosas, otorgado por la empresa Atos. Hacen entrega el premio doña Pilar Torres y doña Tamara Ayala, directora general de Atos en España y Portugal y Chief Happiness Officer, respectivamente.
El premio se concede a don Víctor Aranda López. Premio al mejor trabajo fin de máster de la cuarta promoción del máster en Internet de las Cosas, otorgado por la empresa Atos. De nuevo hacen entrega del premio doña Pilar Torres y doña Tamara Ayala. Ah, perdón, don Alejandro Martínez de Ternero Ruiz. Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra doña María Castillo Moral, mejor expediente de su titulación, en representación de todos los egresados. Por favor. Muchas gracias, señor rector. Pues, queridos profesores, amigos y familiares, muchas gracias por acompañarnos hoy en este día tan especial para nosotros. Y, queridos compañeros, enhorabuena por haber llegado hasta aquí, porque todos nosotros sabemos que este no ha sido un camino fácil. Pero por fin hemos conseguido llegar a aquel objetivo con el que entramos a esta escuela hace ya unos cuantos años. Estoy segura de que todos recordaréis aquel primer día en el que Juanjo y Elena nos daban la bienvenida a esta escuela en este mismo auditorio. Nos presentaban las asociaciones y nos explicaban que si alguno quería ir a la rotonda, no se tenía que ir a buscar una fuera de la escuela, aunque sé que alguno un tiempo después seguía empeñado en hacerlo. Aquel día comenzamos, sin saber muy bien dónde nos metíamos, una pequeña carrera de obstáculos. Esta carrera ha tenido distintos niveles, algunos de los cuales nos han hecho sufrir un poco más que otros. Empezamos con un nivel fácil, de calentamiento, que se llamaba Talleres de Iniciación a la Ingeniería, donde íbamos a hacer simplemente un pequeño repaso sencillo de mates y física de bachillerato. ¿Qué podía salir mal, no? Y en estos días, entre examen diario, trabajo en grupo y descansos, fuimos conociendo a nuestros primeros compañeros. Pocas semanas después, esta etapa de calentamiento llegaba a su fin y nos tocaba enfrentarnos a asignaturas nuevas, como Electrónica 1, con las temidas aulas 30, donde nunca se sabía qué miembro del grupo le corregirían el examen, o Circuitos, en la que pudimos empezar ya a cacharrear un poco, y en la que de cuando en cuando un fuerte olor a quemado delataba que alguno de nosotros había acabado con la vida de una pobre resistencia. También descubrimos con álgebra y cálculo que las matemáticas no eran lo que nos habían contado en bachillerato. Pero un descubrimiento que fue bastante mejor y que tardó menos en llegar fueron los tercios a un euro de la cafetería, que estoy seguro de que muchos de nosotros vamos a echar de menos. Después de adaptarnos a muchos cambios y sudar la gota gorda, pudimos pasar al segundo nivel, o 2 factorial, como dirían algunos. Y nos encontramos con el que probablemente sea el curso más difícil de la carrera. Asignaturas como señales y sistemas, microprocesadores y otras tantas fueron obstáculos especialmente complicados de superar y empezamos a ver que apoyarnos en nuestros compañeros era más importante de lo que en un principio parecía. Y los, oye, ¿me pasas los apuntes? O los, pero entonces tú entiendes esto, empezaron a ser cada vez más habituales. Y en este nivel tan complicado al que llegábamos, se encontraba el momento del que todos, absolutamente todos nuestros compañeros de cursos superiores nos habían avisado ya. Llegaban las temidas físicas, que oye, su guerra dieron. Gracias a las prácticas de laboratorio, el trabajo en grupo y los ratos de cafetería necesarios para no sucumbir a la desesperación, fuimos conociendo a más compañeros, algunos de los cuales hoy son nuestros mejores amigos. Una vez superado este nivel, por fin llegábamos a tercero. Y aquí los caminos de muchos de nosotros se separaban. Además, la pandemia, que ya el año anterior había trastocado bastante nuestros planes, nos seguía sin dejar ir mucho por la uni. Y esto a algunos pues, nos dificultó ir conociendo a nuestros compañeros de nuestra rama.
Este obstáculo de la pandemia ha sido uno especialmente complicado, en el que profesores y alumnos hemos tenido que colaborar juntos para que las cosas saliesen lo mejor posible. Con la pandemia hemos podido descubrir de primera mano el bien que pueden llegar a hacer las telecomunicaciones y lo fundamental que es su desarrollo en el mundo en el que vivimos. Sin embargo, en este tercer nivel también había muchas cosas buenas. Llegaba el momento de ir centrándonos en la parte de las telecomunicaciones que más nos interesaba. Las antenas y las señales radio para unos, los sistemas electrónicos para otros, el estudio y tratamiento de señales de audio y vídeo o las redes, que sin duda son la mejor parte de todas las telecomunicaciones. Este curso además nos deja anécdotas muy graciosas con las clases online, como los famosos micrófonos abiertos por los que se ha escapado algún comentario que, bueno, mejor no decir aquí. Y después de haber vivido todo esto, por fin llegábamos, sin terminar de creérnoslo del todo, eso sí, al que ha sido nuestro último año de este camino que hemos ido recorriendo. En este último nivel hemos podido disfrutar de asignaturas que han ido construyendo sobre todo lo que ya habíamos aprendido. Además, muchos hemos tenido la oportunidad de hacer prácticas externas, que nos han permitido vislumbrar un poco cómo es el mundo laboral que ahora nos espera. Y como último obstáculo, aunque no por ello menos complicado, hemos tenido que enfrentarnos al TFG, después del cual ya pudimos sentir la alegría, o mejor dicho, casi la euforia, de haber llegado a la meta, acompañados de muchos compañeros, familiares, amigos y profesores que nos han ido ayudando a completar este camino. Y hoy quiero que para mí sea un día de agradecimiento. Es cierto que la mayoría de nosotros, en nuestro paso por la universidad, probablemente hayamos visto cosas que se podrían hacer de otra manera. Y es tarea de todos ir mejorando poco a poco esta escuela. Pero yo os invito a que nos quedemos con todos los que en algún momento nos han impulsado a seguir. Nos han echado una mano cuando ya veíamos que la cosa se ponía feísima. Y nos han aguantado en nuestros agobios y desesperaciones en nuestros peores momentos. En mi caso, quiero dar gracias a Dios, a mi familia, a mi grupo de amigos de la uni y a muchos profesores como Nico, Juana, Antonio, Jerónimo, Pedro, Carlos y tantos otros por todo lo que me han apoyado. Ya hemos acabado esta etapa y estaréis de acuerdo conmigo en que somos muy distintos de los chavales a los que hace ya unos cuantos años Elena y Juanjo le daban la bienvenida en este mismo auditorio. Hemos crecido mucho y lo seguiremos haciendo porque lo que viene ahora no es más que una nueva carrera de obstáculos, con nuevos retos, nuevas ilusiones y nuevos compañeros, en la que se nos presenta la oportunidad y la responsabilidad de contribuir a hacer una sociedad mejor. Pero en estos años de carrera ya hemos demostrado que somos capaces de superar retos que al principio parecían imposibles. Así que solo me queda deciros, ánimo, queda mucho camino por recorrer. Nos queda por delante lo que yo creo que será un camino apasionante. Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra el ilustrísimo señor director de la escuela, profesor don Amador González Crespo. Por favor, adelante. El primer párrafo de los 9 libros de la historia dice: Heródoto de Halicarnaso presenta aquí los resultados de su investigación, para que el tiempo no abata el recuerdo de las acciones humanas y que las grandes empresas acometidas, ya sea por los griegos, ya por los bárbaros, no caigan en el olvido. Ese es el sentido del estudio de la historia y hoy vamos a hablar un poquito de historia. Señor rector magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid, señor presidente del Consejo Social, vicerrector de Estrategia Académica, de Estrategia y Ordenación Académica, profesor del Instituto de Radio y Televisión Española, señora subdirectora de Ordenación Académica de la Escuela, señor subdirector de Asuntos Económicos e Infraestructuras, señor secretario académico, compañeros directores, me voy a poner aquí para veros, compañeros directores, vicerrectores, vicerrectores adjuntos, defensor universitario, adjunta a la defensora universitaria, compañero y director de la Escuela Hermana de la Universidad de Alcalá de Henares,
el director de, voy a leerlo, perdón, del Departamento de Tecnología de Información y Comunicaciones Militares de la EMACOT, distinguidos visitantes, invitados, amigos, estudiantes, familiares. Hemos vivido y estamos viviendo momentos históricos. Esta frase, que se suele utilizar demasiado y demasiado mal, a menudo de manera impropia, hoy, aquí, se ajusta perfectamente a la realidad. En los años que habéis pasado en la escuela, ahora me dirijo sobre todo a los estudiantes, que son los protagonistas de este acto, han sucedido cosas que nadie esperaba, empezando por una pandemia histórica, con su confinamiento histórico, con una nevada en Madrid histórica. De todo eso ya hemos tenido ejemplos antes. No en vano, en la Vulgata, la traducción latina de la Biblia, se afirma «Nil novum sub sole», «no hay nada nuevo bajo el sol». Y si bien es cierto que los hechos pueden ser muy parecidos a los que ya había padecido la humanidad en el pasado, la forma de superarlos ha cambiado y mucho. Hemos superado esta pandemia en un tiempo récord y la actividad en la mayor parte de los sectores productivos no ha parado. El factor fundamental que ha permitido este avance, que ha permitido esto, han sido el avance de los sistemas de telecomunicación, de los que vosotros sois protagonistas. Hemos podido teletrabajar, teleestudiar, tener acceso a la telemedicina y todo gracias a unas infraestructuras y unas tecnologías que se habían desarrollado a lo largo del último siglo. No las habíamos desarrollado para este tipo de situaciones, pero ahí estaban, preparadas y funcionaron. Habíamos sembrado y hemos podido recoger el fruto. Por otro lado, a finales del siglo XVIII se empezaron a crear vacunas a partir de la observación, de la intuición, más que de la ciencia. Durante esta crisis se han desarrollado en tiempo récord nuevos tipos de vacunas, ahora sí, basadas en el conocimiento, en nuestra historia científica, a partir de nuevos desarrollos tecnológicos. Todo esto no habría sido posible sin los avances también en los sistemas de información y comunicaciones, que han permitido manejar enormes volúmenes de datos para secuenciar genomas y para preparar modificaciones de los mismos. Ha sido también imprescindible la cooperación científica global, gracias a esa gran infraestructura de comunicaciones que es la World Wide Web, diseñada en sus inicios para compartir el conocimiento científico, y solo para eso, para compartir conocimiento científico. Hace ya muchos años, hace casi un siglo, el escritor austriaco Stefan Zweig, en su libro Momentos estelares de la humanidad, tiene un capítulo dedicado a la primera palabra a través del océano, es decir, a la instalación de la primera línea telegráfica entre Europa y América. Si Zweig pensaba que eso fue un hito en la historia de la humanidad, imaginaos qué podría pensar de hasta dónde hemos llegado ahora con las comunicaciones. Vosotros, estudiantes, habéis vivido en primera persona todos estos cambios, todos estos momentos históricos. Os habéis adaptado a una modalidad nueva de estudio para la que nadie os había preparado, ni a vosotros ni a nosotros, los profesores. Nos hemos adaptado juntos, hemos colaborado, como ha dicho vuestra compañera. Habéis demostrado madurez suficiente para estar hoy aquí, recogiendo los diplomas que acreditan que habéis sabido superar los obstáculos, también de los que nos hablaba vuestra compañera, que nadie había previsto. Habéis adquirido una competencia fundamental que no figuraba en nuestras guías de aprendizaje, la resiliencia. Y eso os permitirá superar cualquier otro reto que se os ponga por delante. Ahora, en el futuro, veréis que todo ha sido bien empleado. En suma, estábamos preparados porque los que nos precedieron trabajaron para el futuro, como vosotros vais a hacer a partir de ahora. El futuro dependerá de vosotros, de vuestro esfuerzo, de vuestras ilusiones y de vuestro trabajo. Hoy habéis recogido un diploma que acredita vuestro paso con éxito por esta escuela. Ya sois graduados en Ingeniería de Telecomunicación o dobles graduados, o habéis completado vuestro máster en Ingeniería de Sistemas y Servicios para la Sociedad de la Información o en Ingeniería de Internet de las Cosas. Muchos ya estáis trabajando y los demás lo estaréis pronto. Algunos optaréis por la investigación, como vuestros compañeros del máster en Ingeniería Acústica, que hoy no han podido estar aquí porque están en un congreso. Los compañeros y los profesores están en un congreso. Con vuestro trabajo y vuestra investigación conseguiremos que la vida de todos sea más fácil y estaremos mejor preparados para lo que nos depara el futuro, sea lo que sea,
Cualquier cosa la podremos enfrentar. Recordad que sois ingenieros, sabéis resolver problemas y lo vais a hacer. Como ejemplo de otras semillas, tenemos la adaptación de nuestros títulos. Al principio tuvimos que adaptarnos, hace ya 50 años, tuvimos que adaptar las titulaciones técnicas a las titulaciones universitarias, al sistema universitario español. Hace 50 años que esta escuela entra en la Universidad Politécnica de Madrid y, por lo tanto, se convierte en una escuela universitaria. Hace unos 12 años aproximadamente, en esta escuela y en toda la Universidad Española, nos tenemos que adaptar al Espacio Europeo de Educación Superior y renovar todo aquello que llevábamos años haciendo igual. Hemos tenido que poner patas arriba y volver a intentarlo. Hemos tenido que superar las acreditaciones de nuestros títulos con las exigencias de las agencias españolas, pero también hemos reacreditado los títulos con las exigencias de agencias internacionales, de agencias americanas como AIBET y con el título EURACE. Tenéis esos dos sellos en vuestro título. ¿Habéis visto en el diploma que hay dos sellitos abajo? Esos garantizan que la enseñanza que habéis recibido aquí tiene los más altos índices de calidad que se pueden obtener en este mundo. Tenéis los mismos índices de calidad que cualquier escuela de renombre norteamericana, cualquier escuela de renombre europea. Y eso está aquí, en vuestros títulos. Y todo eso se ha conseguido porque las personas que han pasado por aquí, los que han hecho historia aquí, han preparado el futuro. Eso es un hecho siempre. El futuro siempre es más fácil si conseguimos que la historia nos acompañe. Ya me he ido del guión, entonces voy a ver por dónde me he perdido, ¿vale? Y es que no me gusta seguir las reglas, lo siento. Bueno, voy a mencionar a personas que han hecho historia aquí ahora. Tengo que dar un recuerdo para tres personas que nos han dejado desde este verano. Son Matilde Moreno Patón, Alfredo Méndez Alonso y Ramiro Álvarez Santos. Ellos, desde su puesto de profesores o desde su puesto de administración, han hecho que esta escuela sea lo que es, con todos sus compañeros. Ellos han hecho que estemos preparados para el futuro porque ellos labraron bien el pasado, sembraron la semilla que tenemos ahora. El pasado también es el que ha traído hoy aquí a los estudiantes que han conseguido los premios al mejor expediente académico de primero y al mejor desarrollo de expediente de primero. Estos dos premios para nosotros son muy queridos porque son premios al tesón, son premios a los chicos y chicas, en este caso dos chicas, que han conseguido, pues eso, superar el primer curso con las mejores calificaciones o con el mejor rendimiento. Y este premio quiero hacerlo extensivo también a los profesores que han participado en este éxito, a los profesores que han tenido en los institutos o en los colegios en los que han preparado su secundaria y su bachillerato. Para mí es el primero de los agradecimientos, y ya voy terminando con esto, ya empiezo con los agradecimientos, no os preocupéis. Bueno, el agradecimiento fundamental también es a vuestras familias, ¿vale? Y además justo en estos tiempos que nos han tocado, mucho más, ¿vale? Porque con vosotros, vuestras familias han sufrido el confinamiento, han sufrido la pandemia, las restricciones, y seguro que os habéis tenido que pelear por el ordenador, el espacio en la mesa del comedor o el tiempo para poder estudiar a la vez que alguien intentaba trabajar. Y en este caso, más incluso que otros años, yo quiero mostrar mi agradecimiento a las familias que os han empujado hasta aquí, que os han acompañado y que os van a seguir acompañando a partir de este momento. Ellos se merecen que les deis ese reconocimiento también. También quiero agradecerle a las empresas, al Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, el apoyo que nos prestan siempre, no solo para la entrega de premios, sino para acoger a nuestros estudiantes. Cuando antes Roberto ha hablado del índice de empleo, a mí no me gusta hablar del índice de desempleo, de índice de empleo de vuestras carreras, pues ya sabéis todos que aquí el índice de empleo roza el 100%. Y con empleos razonables, empleos que son de vuestro ámbito. Si en algún momento entráis en un sitio en el que consideréis que no os están valorando,
No os preocupéis, id a otro sitio, porque hay muchos sitios en los que están esperando que estéis vosotros ahí, que vosotros participéis, que vosotros entréis en esas empresas. Quiero agradecerle también a todos los profesores de la escuela y a todo el personal de administración que durante estos años hayan conseguido que la escuela no se pare ni un solo minuto, que desde el primer momento hayamos pasado a un modo de teletrabajo que no conocíamos, que desde el primer momento hayamos sido capaces de cambiar nuestra formación presencial por una formación a distancia, que desde el primer momento hayamos sabido adaptarnos a las tutorías telemáticas, a los exámenes al principio telemáticos, a todos estos cambios para los que no nos había preparado nadie y que hemos tenido que hacer. Mi reconocimiento a ese esfuerzo, tanto del personal de administración como de los profesores. Y ya por fin, mi agradecimiento al personal del GATE y al personal de protocolo de la Universidad Politécnica de Madrid y, por supuesto, a todas las personas del personal de administración de esta escuela que han contribuido a que todo esto que habéis visto parezca fácil. Lo han pasado muy mal, porque se ponen muy nerviosas estas personas, porque quieren que todo sea fluido, que no haya ningún problema, que yo no me refiera a ellas, que no las mencione, por ejemplo, a Julia, que está ahí escondida. Pero de verdad que gracias a ellas, gracias a estas personas, todo esto que hacemos parece fácil. Y bueno, pues simplemente por resumir, el pasado nos hace lo que somos, el futuro lo construimos nosotros. Somos UPM. Muchas gracias. Unas palabras por mi parte antes de clausurar este acto. Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, presidente del Consejo Social, vicerrectores presentes en el acto, conferenciante, miembros del equipo directivo de la escuela, también directores de otros centros que nos acompañan aquí en este acto, defensor universitario, también le veo por aquí sentado, delegación de estudiantes, creo que la delegada no podía estar por aquí porque estaba en algún lugar, pero tenemos una anterior delegada entre los egresados esta vez, estaba por ahí, profesorado, representantes de empresas, instituciones, profesorado, personal de administración y servicios, estudiantes, familiares y amigos que les acompañan hoy, todas y todos. Lo primero, felicidades. Felicidades por vuestro esfuerzo que hace que hoy estéis aquí sentadas, sentados, para recibir los correspondientes diplomas de finalización de estudios universitarios, sean de grado, sean de máster. Felicidades también a quienes habéis conseguido algún diploma por otros motivos, en particular por ese primer curso maravilloso, como asimismo extensivo a los colegios correspondientes que les han formado antes de entrar en la universidad, en este caso en la Universidad Politécnica de Madrid. Estáis ahí sentados en un momento determinado, que es ahora, después de tiempo en el que hay gente que os ha estado acompañando, apoyando, y sabéis que parte de ese diploma que tenéis ahí es también de esas personas. Hoy están detrás de vosotros. Es el momento de romper un poco el protocolo, os pongáis de pie, os volváis y les deis un aplauso de agradecimiento por ese apoyo que os han dado en todos los momentos difíciles.
padres, amigos, amigas, madres, novias, novios, familiares de todo tipo y otras personas que, con cariño, seguramente que han estado a vuestro lado en todo momento. Bien, os ha dicho de alguna forma tanto nuestro conferenciante, Roberto Bueno, como también María, alguna descripción de lo que significa este momento. Significa, pues, el principio de un maravilloso camino, efectivamente, porque habéis terminado otro, la vida va poniéndonos en cada momento en un lugar de decisión. Y ahora pasáis de esa evaluación que se llama continua, pero que no lo es, sabéis que es discretizada, a la continua evaluación de la vida. Sabemos que no son buenas noticias, pero es lo que es la vida y es para lo que estáis preparados. Y por lo tanto, lo que tenéis que hacer es acometerlo sin ningún tipo de complejo, porque lo vais a saber hacer perfectamente. Cambiáis de fase y vais a realizar a lo largo de vuestra vida una serie de proyectos. Termináis ahora un proyecto, que es el de vuestra formación universitaria de grado o de máster, y vais a acometer otra serie de proyectos en los cuales, efectivamente, en esos proyectos, cuando se terminan, alguien lo ha dicho antes también, se echa la vista atrás y siempre se escribe un capítulo que dice lecciones aprendidas. Y es el momento de decidir qué es lo que yo habría hecho de otra manera y no como lo he hecho. Es un momento importante y que va también dentro de lo que se aprende a hacer. Y lo vais a estar haciendo constantemente. También tengo que deciros una cosa, formáis parte de los egresados de las escuelas de la UPM, en las cuales la mayor parte de los clientes se van a acordar de vosotros solamente cuando deje de funcionar aquello que estáis haciendo. Porque lo normal va a ser que funcione, que vais a trabajar con cosas que no se ven o con cosas que cada día son más pequeñas. Y por lo tanto, pues lo normal de la vida es que funcionen las cosas. En todas las ingenierías, lo normal que tiene ya asumida la sociedad es que las cosas funcionen. Pero aquí lo básico es que no se ve. Y por lo tanto, pues se van a acordar de vosotros cuando dejen de funcionar las cosas. Lo normal es que funcionen, porque para eso estáis vosotros, que en definitiva estáis formados para hacerlo. Bien, representa también un día como hoy, lo ha dicho el director de la escuela, una vuelta a la normalidad. Después de unos años de pandemia, donde hemos tenido que tomar todos decisiones difíciles, con información incompleta y en tiempo real. Siempre se procura tener la mayor cantidad de información, pero es difícil sobre todo cuando hay días en los que venía información completamente contradictoria varias veces al día. A pesar de todo, pues hemos conseguido entre todos y con un trabajo en equipo, que eso es lo que vais a hacer a lo largo de vuestra vida, superar esa pandemia, y aunque tengamos que seguir todavía viviendo con alguna precaución, porque las cosas están controladas, pero todavía estamos con esa necesidad de cuidados que debemos mantener, pues hemos conseguido pasar lo más difícil. Y se ha conseguido gracias a un trabajo, como decía, en equipo, en este caso de la comunidad universitaria, de todos los miembros de la comunidad universitaria, profesorado, personal de administración y servicios, investigadores, estudiantes, todos. Todos alineados en una dirección y sentido cuando había que tomar una serie de decisiones. No me cansaré nunca de agradecerlo. Decisiones difíciles en un confinamiento complicado también. Hemos tratado de transmitiros todo lo que somos capaces de hacer en la universidad, el profesorado, con la colaboración del personal de administración y servicios en laboratorios y otros servicios también. Ahora lleváis vosotros un equipaje que sabéis lo que lleva dentro, pero no sabéis todo lo que lleva dentro. No sois conscientes, mejor dicho, de todo lo que lleva dentro ese equipaje. Sin embargo, si pasáis por el lado de otras personas, sí van a saber lo que lleva dentro el equipaje, con no más que enseñéis la marca que lleva fuera ese equipaje. Esa marca, y no lo olvidéis nunca, ¿en qué has estudiado? Pues yo diré el grado, o el máster, o las dos cosas que estudié en su momento. Pero además, aunque no os lo pregunten, decid de dónde venís. Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. Muy largo, pero
es la marca. Es la marca y eso os distingue. Lo ha dicho el director, por ejemplo, en el tema de las acreditaciones internacionales de los títulos. El empleador o cualquier persona que esté a vuestro lado, si empezáis a hacer emprendimiento, lo va a ver y va a decir, estos son de los que merece la pena coger para hacer lo que yo quiero hacer en mi empresa, porque sabe lo que contiene el equipaje. Hablamos de esas acreditaciones internacionales de los títulos, hablamos de un posicionamiento de la UPM por áreas, materias y disciplinas en unas posiciones de rankings muy altas. No me canso de decir que, aunque se dice por ahí que lo peor está mal las universidades españolas, mire, la Politécnica de Madrid, la Universidad Politécnica de Madrid está en los puestos más altos por áreas, materias y disciplinas, y la más alta del mundo que situamos es en el número 5 absoluto del ranking de Shanghai. Si he dicho bien, 5, entre el 5 y el 6. Eso no viene habitualmente en los medios de comunicación. Pues pongámoslo aquí en valor, porque eso lo saben las personas que están alrededor. La universidad, que es la número 1 en patentes hechas con empresas, con esa presencia que tienen las empresas en el tejido formativo vuestro a lo largo de vuestro tiempo de estancia en la universidad. Me dice algunas veces, una universidad pública tiene empresas. Bueno, usted, cuantas más empresas, mejor, porque las empresas compiten dentro del tejido de la universidad en la formación de sus estudiantes para becar trabajos fin de grado, trabajos fin de máster y otras muchas cosas. Esa es la esencia de la empresa, estar dentro del tejido. También les decimos a las empresas que os paguen más cuando salís y también les decimos a las empresas que os dejen terminar los estudios, porque a veces vienen a por vosotros antes de acabar los estudios y luego algún día resulta que el título os hace falta porque es necesario alguna licitación de algún proyecto en el extranjero que requiere nivel de bachelor o de máster, de grado o de máster, para dirigir el proyecto, lo dice la licitación, y si no habéis acabado el título, pues no tenéis nada. O, a lo mejor, pues para ingresar en algún cuerpo de la Administración General del Estado. Para cualquier cosa, al final, es bueno tener el título. Y muchas veces tenemos que llamar a la gente, oye, que no, que va a cambiar tu plan de estudios y que te falta no sé qué cosa. Bueno, ya sé que esto no es para los que estáis ahí sentados, porque habéis acabado, pero transmitidlo, por favor, a vuestros compañeros, y yo se lo digo a las empresas siempre. Sabemos que nuestros estudiantes son excelentes, pero, por favor, dejadles acabar o hacerles compatible el que puedan terminar. Bien. Todas estas cosas que estoy comentando lo sabe el empleador, lo sabe la gente que pasa a vuestro lado y, por lo tanto, no olvidéis, como decía, decir de dónde vengo. La UPM, además de ese conocimiento y de ese reconocimiento internacional, pues ahora mismo coordina una de las 5 alianzas de ingeniería en el programa de las universidades europeas. Las alianzas del programa de las universidades europeas solo están coordinadas por el 0,5% del total de las universidades que hay en Europa. La UPM es una de esas, del 0,5%. Estamos liderando nuestra alianza, se llama E-ELISA, por cierto, en honor a una ingeniera de hace muchos años, que era rumana de nacionalidad, de nacimiento, y tuvo que estudiar en Alemania con todas las dificultades del mundo en su época, en honor a esta ingeniera. Ya digo, 0,5% de universidades lideran y la UPM está. Esas son las cosas que conocen esas personas que os van a dar empleo, que van a pasar por vuestro lado. Pero hablando de personas que pasan por vuestro lado, también una cosa. Conocedores de lo que significa el equipaje que lleváis, orgullosos de la marca, que la tenéis que enseñar para que os distingan a distancia, no desdeñéis, e ir siempre con humildad, no desdeñéis cualquier cosa que os pueda decir cualquier persona que pase por vuestro lado. Todo con humildad, porque cualquier persona, aunque no tenga un título universitario, en algún momento os va a enseñar algo. Ojos abiertos, oídos preparados. Siempre, en todo momento. Estaréis haciendo el proyecto más maravilloso del mundo. En un momento determinado hay alguien que dice algo y pues es verdad. Y eso os va a servir no solo en la parte técnica seguramente, sino también en la parte humana que vais a seguir formándoos a lo largo de toda vuestra vida. Vais a colaborar en seguir transformando la sociedad. Quizá ya esto es un tópico,
pero es así. En cada momento la sociedad siempre se está transformando, cada vez los ciclos son más cortos, esas transformaciones, y lo vais a hacer. Habéis aprendido ya a hacer cosas en equipo, vais a trabajar en equipo toda vuestra vida, pero vais a trabajar en equipo no solo con personas que se forman en algo similar a lo vuestro, sino también con personas que están formadas en ámbitos totalmente dispares a lo vuestro. También abrid los ojos y los oídos, porque se aprende absolutamente de todo el mundo. Ya pues, para ir terminando estas palabras, diré que el grado en la universidad es el primer nivel de la formación universitaria. El segundo nivel es el máster y después está el doctorado. ¿Qué lejos está el doctorado? No, mirad, en absoluto. Doctorado es cuando el estudiante es partícipe de la generación de conocimiento en ese trabajo que se hace con las empresas, con las instituciones y con la sociedad. Ese conocimiento que se genera con esos estudiantes partícipes en el doctorado se vuelca en el máster, cuando el nivel de máster, cuando va estando maduro, y cuando está ya muy maduro como para pasar a ser cosa básica, es cuando se pasa al nivel de grado. Son los tres niveles de formación. Por lo tanto, en esa formación os animo a que quien ha terminado un grado haga un máster y quien termine el máster incluso pues entre en algún programa de doctorado. Vuestra alma mater, la Universidad Politécnica de Madrid, siempre estará absolutamente dispuesta. Ya entrando en los agradecimientos, pues quisiera agradecer a la escuela la organización del acto, por lo que toca a la escuela, y, por supuesto, la formación que han recibido nuestros estudiantes durante el tiempo que han estado cursando sus títulos y el que puedan seguir haciendo otras cosas aquí en la casa, en la escuela y en la universidad. Agradecimiento a nuestro conferenciante, Roberto Bueno, esta tarde. Muchísimas gracias por compartir esta tarde y ofrecer a los estudiantes recién egresados ya pues una visión de lo que es la realidad a la que están, para la que están preparados en el mundo. Agradecimiento a empresas, instituciones, por esos premios patrocinados y por esa siempre presencia en el tejido formativo de nuestros estudiantes, como asimismo en el tejido de innovación e investigación dentro de la casa. Agradecimiento al Coro Vallecanta, que entrará ahora para interpretar el himno universitario. Agradecimiento a todo el profesorado, personal de administración y servicios y estudiantes. Y en este caso también, especialmente un agradecimiento a vosotras y vosotros, porque fue un día, ese día que nos contaba María un rato, que llegasteis, entrasteis, os recibieron aquí en este auditorio para daros la bienvenida. En aquel momento optasteis por confiar vuestra formación a nosotros. Gracias también a vuestros padres, familiares, etcétera, que así lo hicieron, confiar la formación a nosotros, vuestra formación. En este momento somos nosotros los que confiamos totalmente en vosotros, puesto que vais a ser los embajadores nuestros, allá donde vayáis. Y diría lo último ya, que lleváis una beca encima de vuestros hombros esta tarde, perfectamente colocada, con dos escudos, uno a cada lado. Hasta ahora no he dicho nada, pero ahora sí voy a decir. En el lado izquierdo lleváis el escudo de la escuela. ¿Qué significa el lado izquierdo? El lado izquierdo es el que está más cerca del corazón, la pasión. Eso que nos ha descrito María sobre los días buenos, no tan buenos, los de la cafetería también, y todas estas cosas, la pasión, pasión, absolutamente pasión, cerca del corazón. En el lado derecho lleváis el escudo de la universidad. Constancia, cordura. Habéis tomado muchas decisiones a lo largo de vuestra formación para estar hoy ahí sentados. Cada decisión lleva una dosis de pasión y de constancia y cordura. Si no hubierais aplicado las dosis correspondientes, no estaríais ahí sentados esta tarde. Y eso lo vais a tener que hacer a lo largo de toda vuestra vida. Si queréis hacer algo, es pasión. También recordad lo que se os ha dicho alguno de los que me han precedido en el uso de la palabra. Pasión. Pasión y cordura y constancia. Esa resiliencia que comentaba el director de la escuela ante cualquier posible fracaso, que he aprendido, qué paso tengo que dar posteriormente. Lo lleváis en una única beca
como dos piezas inseparables y sobre cada una única persona que lo sois. Y las dos cosas juntas y sobre los hombros de cada una, cada uno de vosotros, es lo que vais a proyectar al mundo y, por lo tanto, proyectaréis Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación y, con ello, Universidad Politécnica de Madrid. Muchas gracias. Damos entrada al coro Vallecanta y nos ponemos en pie para escuchar solemnemente el himno universitario, por favor. Cubiertos. El acto ha terminado, se levanta la sesión.